mediante el cual lo que está escrito en los papeles de los profesores pasa en los papeles de los alumnos sin pasar por la cabeza de ninguno de los dos. Pero entonces, ¿eso qué produce? Aburrimiento. Aburrimiento. Un profesor, es decir, que son métodos poco coherentes, poco motivadores. Yo cuento que un profesor llegó a la clase con un cucurucho de boquerones crudo. ¿Eh? Un boquerón a cada niño crudo. A todos los niños de la nariz, dice. Y le da un platito, un boqueroncito a cada niño. Y uno de los niños, cuando vea que su boquerón, levanta la mano. Dice, profesor, ¿qué quieres? Dice, ¿tengo que comerlo? Dice el profesor, no hombre, no, ¿cómo comerlo? Para estudiarlo. ¿Tú cómo me haces esa pregunta? ¿Es que tú comes pescado crudo? Dice, yo no, pero como estamos en la escuela... A ver, ¿qué va a pasar aquí, no? Bueno, respecto al aburrimiento, voy a decir lo que dijo García Márquez en una conferencia que pronunció en Madrid hace unos años. Si alguno se aburre durante mi conferencia, voy a abandonar la sala. Pero por favor, que lo haga despacito para no despertar a los que estén dormidos. Así que por esa caja de galletas tan rica, tan abundante, tan valiosa que habéis traído esta mañana a esta sala, a todos y a todas, sinceramente, muchísimas gracias. Y yo siento no poder dirigirme a vosotros en esta hermosa lengua vuestra. Me vais a preguntar que la haga en la que mejor conozco para que podamos entendernos bien. Bueno, vamos a trabajar hoy una cuestión y la vamos a hacer en 8 puntos. A mí me gusta que en las conferencias sepamos siempre dónde está. Mira, estamos en el 5 y faltan 3, estamos en el 1 y faltan 7, estamos en el 8, estamos terminando. Bien, que estemos orientados. Este señor, ¿por dónde va? ¿Y por dónde estamos ahora? ¿Vale? Mirad, el primer punto, lo he introducido, no lo teníais en el guión, porque me parece muy importante esta reflexión. El lenguaje es como una escalera por la que subimos a la comunicación y a la liberación. Pero es una escalera por la que bajamos a la confusión y a la dominación. El problema no es que no nos entendamos, el problema es creer que nos estamos entendiendo. Dice un profesor en una sala de profesores. Porque tenemos que mejorar la convivencia en esta escuela. Y dice, claro, claro, claro. Y le dice, ¿y usted qué quiere decir con eso? Pues que está faltando ese respeto, que hay que dar castigos más severos, que hay que mantener el orden hasta de manera estricta, que tienen que ponerse de pie cuando entremos en las aulas, que tenemos que hacernos una reverencia a los profesores. Y dice, oiga, oiga, no, yo estoy de acuerdo con eso. Pero le habíamos dicho que sí. ¿Hay alguien en esta sala que diga hay que hacer descender la calidad en el sistema educativo? Nadie. Nadie. Pero estamos de acuerdo en lo que es calidad. Cuando un padre dice voy a llevarle a esta escuela que mi hijo no quiero que se mezcle con los de baja ralea, porque esta escuela tiene mucha calidad. ¿Estamos de acuerdo? Yo ahora hace poco viajé a Portugal. Una editorial de Porto está traduciendo mis libros, porque me llevan 12 traduciendo. Bueno, y alguna vez voy y trabajo el tema de evaluación. Y me dan el ranking de la calidad de las escuelas de Portugal, ordenadas de más calidad a menos, con los nombres de las escuelas. Bien, y pregunto, ¿cómo se ha hecho el ranking? Y me dicen, por un proceso de assessment. Es decir, aplicación de pruebas estandarizadas a los alumnos y según los resultados que tienen los alumnos en esas pruebas, la calidad. Bueno, os voy a decir que conocí a una de las escuelas que estaban en los 5 primeros puestos del ranking, de los 5 primeros. Y sé de esa escuela que practica la xenofobia para meter a los alumnos. Es decir, los inmigrantes ahí no pueden ir. Llega un rumano y como no sabe portugués, lo admite. Pues baja el ranking. Practica la xenofobia. Gitanos, por ejemplo, allí no se matricula. Porque ahora fíjate el ranking. Clases bajas no se pueden matricular porque no pueden pagarlo. Cuando algún alumno va mal, lo echa.
Dice usted, aquí no puede seguir. Oye, ¿a dónde voy? Dice, a mí no me importa. Yo lo que sé, claro, que no puede estar aquí. Y me dice un profesor que trabaja en esa escuela. La vista pasó el director con unas listas por las aulas. Y fue diciendo, tú y tú, mañana no vengáis. Con las pruebas vais a bajar el rango. Tú, mañana no vengáis, que vais a bajar la calidad. O sea, que una escuela tramposa, insensible con los desfavorecidos, elitista, racista y xenófoba, es de mucha calidad. ¿Pero qué estamos diciendo? Y una escuelita rural con alma, que dejan de ir los niños, hace poco he pasado por hablar con el ministro de Educación de la provincia de San Luis, y cuando vamos por el camino me dicen, vamos a entrar en esta escuelita, sin avisar. Y el ministro de Educación llama a la puerta donde está una maestra que está allí dirigiendo el arca de Noé, porque esa escuela es como el arca de Noé, porque no van allí, se desembolsa ahora. Y va por las casas a los niños que están trabajando, los lleva a la escuela, no tiene horas, de mañana, tarde y noche, pero esa escuela le aplica las pruebas y sale la última. ¿Pero usted qué me está hablando de qué? ¿Pero usted de qué calidad me habla? En el año 2003 yo escribí un libro en la muralla que se titula Trampas en Educación, dos puntos. El discurso sobre la calidad. Y me dijo el editor, Miguel Ángel, no seas tan duro, no pongas trampas, pon controversias en la educación. Y le dijo, oye, yo he escrito un libro sobre trampas, ¿por qué no escribe tú de controversias? Y gastó controversias en educación. Pues yo he escrito sobre trampas, ¿no voy a poner controversias? Y quien dice, si no, qué sencillo, ejemplo, calidad. Quien dice educación, educación, este tiene mucha educación. Este tiene mucha educación y resulta que se ha levantado 40 millones y se lo ha llevado a paraísos fiscales. ¿Cómo tiene educación? Tendrá instrucción. Tendrá instrucción. Dos pájaros de la operación Malaya que tengo yo por allí cerca. Dos pájaros, ¿son tontos? ¿Son torpes? ¿No saben? ¿No saben? Pues saldrán de la cárcel y disfrutarán de sus dineros robados. Pero son torpes. ¿Están mal instruidos? No, están en poco educados. Porque si están estuvieran educados tendrían valores. No olvidéis, fueron médicos muy bien preparados, ingenieros muy bien formados y enfermeras muy capacitadas en sus oficios, los profesionales que diseñaron las cámaras de gas en la Segunda Guerra Mundial. ¿Sabían mucho? Muchísimo. Se han hecho estudios de lo magníficamente que ventilaban los hornos crematorios. Pero las víctimas se alegraron de lo que habían aprendido y dijeron, ¡oh! ¡Qué bien! ¿No? ¿Cuánto aprendieron? ¿Cuánto sabían? ¿Estaban bien educados? ¡No! Estaban bien instruidos. Y he cogido unos ejemplos. Calidad. Educación. Pero podía... evaluación. Pues algunos confunden evaluación con calificación. De modo que atención a esta cuestión porque es muy importante para todos. Cuando decimos, un buen maestro, ¿quién es? Porque mira, los educadores hacen con sus educandos lo que los océanos hacen con los continentes, retirarse. Para que el continente emerja, las aguas tienen que bajar. Si las aguas no bajan, pues anegan. Es decir, no se trata de que piensen como nosotros, de que aprendan a pensar. No se trata de que sean como nosotros, de que aprendan a ser ellos. No se trata de que le metamos en la cabeza con un embudo los conocimientos, sino de que hagan el conocimiento. Hablen el saber. Por consiguiente, ojo al tema del lenguaje. Y vamos a hacer a lo largo de la mañana 5 o 6, los que podamos, ejercicios que tienen dos finalidades. Uno, ver una idea en acción. Segundo, que vosotros lo podáis utilizar en vuestras aulas, en vuestras experiencias, en vuestras capacitaciones. Porque a mí me parece... Yo creo que los he elegido bien. Me parecen ejercicios muy elocuentes. Vamos a hacer uno sobre esta cuestión que me parece espectacular. Espectacular. Para hacer el ejercicio necesito vuestra colaboración. Necesitáis para hacer el ejercicio una hojita y un bolígrafo. O un ordenador. Alguien lo podrá pedir al compañero. No tiene. Bueno, espero que no me pase hoy porque le pasó a un profesor que dijo esto mismo que digo yo. Alumno, saquen una hoja y un bolígrafo. Y dice un alumno, profesor, me he traído bolígrafo.
Y dice el profesor: pero hijo, ¿cómo vienes a la clase sin bolígrafos? ¿Tú qué pensarías de un soldado que va a la guerra sin fusil? Y el alumno se queda pensativo unos segundos y contesta: ¿qué es el general? Sin fusil, ¿qué es el general? Bueno, pues ahora generales y soldados vais a hacer este ejercicio, me parece espectacular, ya lo veis. Contestad a esta pregunta. ¿Qué características esenciales tiene que tener una silla? ¿Lo habéis oído bien? Una silla para ser una silla. Es decir, para que un objeto sea una silla y no un avión, una mesa, una cama, tiene que tener unas características definitorias. Es decir, ¿qué elementos esenciales? No digo accidentales que sea grande o pequeña, bonita o fea, cómoda o incómoda, antigua o moderna, de hierro o de madera, cara o barata. No digo, como es barata no es silla. No. Pero para que yo diga de un objeto, este objeto es una silla, tiene que tener primera característica. Segunda. Tercera, si es una sola, una. Características que definen el concepto de silla. ¿De acuerdo? Puede ser una, puede ser dos. Esencial, sin una de ellas ya no es silla. Y cada uno puede decir, pues para mí, una silla es un objeto que tiene una, dos, tres, las necesarias. Esa es la primera parte. Bueno, estamos en el punto 1, de la fuerza de lengua. Ahí tenéis ahora en la pantalla 9 imágenes. Segunda parte, aplica las características de tu lista a cada una de estas imágenes. Hay 9. Aceptando, rechazando cada una de esas imágenes como silla en la medida que cumpla todas las características de vuestra lista. No me hagáis trampas. Y ahora ponéis en vuestro ojo. 1. Miráis las características. ¿Las tienen todas? Sí. ¿No las tienen todas? Ponéis. No. Si alguien ha puesto silla es un objeto que sirve para sentarse, pues cuando llegue a la bicicleta tendrá que poner sí. Porque cumple las características que ha puesto. ¿De acuerdo? Bueno, si ha puesto que sirve para sentarse, 9. Sí. Ahora, si ha puesto, vamos a suponer que ha puesto, tiene que tener un respaldo. Pues la 2 no. La 2 no, porque la 2 no tiene respaldo. ¿Veis? La 3, si alguien ha puesto, tiene 4 patas. Pues la 3 no. El 5 es un puff puñido. El 7, el 8 es una trona de niño pequeño. Entonces, sencillamente ahora veis. 1. ¿Sí o no? 2. ¿Sí o no? De la 1 a la 9. Tenéis que tener 9 respuestas de sí o no. Venga. Tenéis que tener 9 respuestas, sí o sí no. Y ahora, cuando acabéis las aplicaciones de la lista, las imágenes, contáis los sí. Es decir, ¿cuántas sillas hay para mí? ¿De acuerdo? La respuesta es cuántos sí es, cuántas sillas. De esas 9 imágenes, para mí, ¿cuántas sillas hay? ¿De acuerdo? Venga. ¿Está? Bueno, y ahora, antes os decía, no hagáis trampas. Ahora os digo, sed valientes. Porque voy a preguntar, levanten la mano para cuántos hay 3. Y alguno al que le da 3 espera a ver lo que pasa alrededor. Y dice, bueno, no hay nadie, yo tampoco voy a levantar la mano. A ver, levanten la mano los que al hacer el recuento han encontrado que hay una silla sola. Para una persona hay una silla. 2 sillas. Para 1 en 1, para 10 hay 2. Levanta la mano para cuántos hay 3. 4. Ya os tranquilizo a todos. Hay de todo.
Levante la mano para cuántos hay cuatro. Tres. ¿Para cuántos hay cinco? ¿Para cuántos hay seis? ¿Para cuántos hay siete? Seis. ¿Para cuántos hay ocho? Esto es una humildad, casi. Tres. ¿Para cuántos hay nueve? ¿Hay alguien al que le dé cero? No, pues en un ejercicio dijo alguien, a mí me ha dado cero. Dice yo, pero ¿tú qué pusiste? Dice, yo es que yo distingo una silla de montar. Bueno, pues mira, esto lo contáis en casa. Un experto de la Universidad de Málaga, y hemos estado discutiendo qué es una silla. ¿Y a qué conclusión habéis llegado? Mira, para 1 hay 1, para 10 hay 2, para 4 hay 3, para 13 hay 4. Para 12 y 5, para 18 y 6, para 6 y 7.